tu anónimo como su autor. El nombre termina en niña, es como un diminutivo. Por ejemplo, yo me llamo Carla, mi diminutivo es Carly. Este Stevens y este Charles. Y es tan divertida, tiene tanto sentido del humor. Y además es tan madura, porque es una cosa doble. Yo pienso que ella es una reencarnación de una gran violinista ya. Sí, porque si no, no se explica uno cómo puede haber... Mientras ella sigue siendo niña, es también un portento de madurez musical y de humanidad. Porque lo lindo de esas personas tan especiales es que lo más importante es la humanidad. Y es lo que yo creo que el público percibe, porque violinistas buenos hay cantidades. Pero ella tiene ese toque. Era un osito bastante grande, era así. Y así estaba tumbado, así, como el niño. Era marroncito. Yo le llamaba Balú. Balú. Balú, como el de Mowgli. Ella es una mente prodigiosa porque sabe ser lo que es en cada momento. Para mí eso es ser una mente prodigiosa. Ahora mismo, inconscientemente, pero cada día que la vemos crecer, se va haciendo más consciente de lo que es. No, no solamente dentro y fuera. Y ojalá mantenga eso. ¿Él quién es? Es un osito de una señora que yo conozco. Y como a mí se me había olvidado traerme el peluche, le pedí que se me podía prestar para esta noche para dormir con él. Virtuosismo, como dijo Eduardo, viene de otra vida, ¿no? Es como una madurez que no la puede tener un niño y que nace y sale a flote ahí cuando agarra, en este caso, su instrumento, que es el violín. Thank you.